Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Animal Life. Yo soy Nick Melo. Yo soy Pop Machine. Acá Search, ¿qué más gente? ¿Cómo van? Bienvenidos a un nuevo capítulo en Animal Life. No olviden, como siempre, entrar a suscribirse aquí a las personas que aún no lo han hecho. Estamos reaccionando, analizando y siempre dándoles nuestra mejor opinión acerca de esas nuevas canciones que salen de los artistas más importantes, esas cosas que están trending, rompiendo en la calle a nivel musical. Y bueno, vuelve este junte que ya había funcionado con una canción que se llamaba Amigos con Derechos. Amigos con Derechos. Amigos. Muchas gracias. Sí, totalmente. Reiki y Maluma, que tienen una gran combinación. A ver, Maluma me parece que es como uno de los espectros más pop de lo que es el reggaetón. Uh-huh. Y Reiki, que ha ido poquito a poco revolucionando su marca artística y como que haciendo una aproximación al reggaetón desde su propio pop. Sí. Entonces creo que es un gran equilibrio. Y bueno, igual recuerden que todas las semanas estamos teniendo los favoritos de la semana Animal, canciones recomendadas para todos y todas ustedes. Pues suscríbanse, como siempre. Y los favoritos de la semana Animal son canciones que semana tras semana les recomendamos dependiendo de los lanzamientos en nuestra cuenta de Instagram, arroba Animal Records, con Y. Pues búsquenos ya mismo, síganos, porque estamos subiendo contenido frecuente. Nos conocemos ahí personalmente, como más íntimo el equipo de Animal. Y si no quería buscarnos aquí abajo, queda un enlace en el comentario opinado para que nos pinche y nos siga. Bueno, Rey con Maluma, un junte Sony. Rey. Sony. Rey. Sony. Puro Sony. Sony Latin. Sony Latin. Muy importante. Bien, ok, ya uno sabe que va a ser escaladito. Eso costó su plata, sí. Antes no creía que. Sí, uno ya entra, sabe que estos videos son apuestas para arriba. La primera vez que yo vi un video de Rey fue el video de Qué Vida La Mía. Qué vida, y recuerdo que el Chuy Navarro estaba bien joven. Claro. Bien joven, claro. Era bien chiquito. Era bien peladito. Y ahora vemos que ya es un señor. Debe existir alguien así como tú. Bendito el día en el que te encontré. Juro que de donde estés, algo de mí te llevarás también. No habrá camino que camines si tú no estás en él. Vamos a la paleta de colores. Sí, la verdad me acuerda un poquito como a Vente Pa' Acá, ese asunto así bien luminoso, sí. Bien de colores claritos. Medio pasteloide también está por ahí. ¿Cómo puedo hacer para que entiendas que me deslumbras, que eres perfecta, que no hay ninguna? Si se pudiera devolver el tiempo, yo no lo haría porque a ti te tengo. Esa entrada del coro, aquí. Sí, algo está, ahí que está como no, rara. No me convenció, no sé qué es. Sí, yo tengo que decir que hay algo que me pareció, siempre me ha parecido muy curioso de la transición de Rake al asunto más reggaetonero, y es como la función de los otros dos chicos de Rake en las canciones sin guitarra. Afortunadamente esta canción tiene guitarra y pues tiene mucho sentido mostrar a los otros dos muchachos de Rake interpretando la guitarra, pero hay canciones que no tienen guitarra y que simplemente aparecen ellos dos. ¿Ahí? Pues un acto artístico que ya está ultra pegado y se tiene que actualizar, sé, y si no hay guitarras, igual sí. Ellos hacen parte del acto artístico, son socios y miembros, entonces pues vamos que pongan la cara. O estar ahí. Eso sí es un tema full Rake, ¿no? Sí. Me complementas, no tengo duda. Reguecito ahí. Cuenta, le des de cura a la soledad que me mataba. Tú me diste lo que me faltaba. No sé ni cómo explicar. No era el coro. Este es el coro. Ese sí es el coro. No, pero la verdad es que la estructura confunde mucho cuál es el coro. Sí. El dembow debe entrar en el coro, como para sugerirle a la gente, porque acá no bajarlo después, o sea, como que no hay un asunto de construcción, o sea, es muy raro. Totalmente. La estructura está un poco comercial. Interpreta muy bien, ¿no? Siempre. Para mí, el Chuy Navarro es una de las mejores voces del pop latino. Me encanta cómo, sí, me encanta cómo canta, impresionante. Cómo interpreta, es brutal, es increíble. A mí algo que me parece muy curioso y es cómo ha sido de los pocos actos artísticos que vienen como de ese universo de la balada pop, que estuvo pues como muy in, como que esa era la cara del pop latino en algún momento, lo que eran, no sé, Rake, Sin Bandera, Camila, todo ese asunto, pues el mismo Luis Fonsi, y han sido pocos realmente los que se han mantenido vigentes en el tiempo. Rake es uno de ellos y eso hay que reconocerlo. Los que mejor lo han hecho. Hay que dárselo. Yo no voy a estar sin ti, por eso te menciono. Cada vez que no te veo, en tu piel me direcciono. Tan solo al verte me apasiono. Tú me besas y yo siento como me sacas de la capa de ozono. Bebé, tus besos son
como una apuesta a otra dimensión. Yo que pensaba que era un loco por ahí sin dirección, sí, pero di con tu ubicación y me quedé en tu corazón. Ay, Maluma hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Como su verso chanteado, sí, reggaetoneado, que le da un color diferente a la canción. Le da un contraste diferente. Es algo curioso, como que Maluma, yo lo sentía que se estaba alejando un poco del pop. Como en su marca. Sí, como estaba que, perreando otra vez. Sí, como que estaba llegando como al reggaetón más core. Y de repente, lo que hizo aquí con Blessed. Tema con pues, Rey casi. Y como que de un segundo a otro sacar ese tema con Rey. Como que parece que es un poquito extraño a nivel de la marca de Maluma en este momento. Es que también los buscan por ciertas cosas. Entonces es como un poco sí, extraño. Igual ya lo ha hecho y pues ha funcionado. La dueña de mi corazón eres tú. Nadie me lo hace como reguecito ahí. Tú tienes algo que me atrapa. Ninguna llega a tu nivel por más que tratan. ¿Cómo puedo hacer para que entiendas que me deslumbras, que eres perfecta, que no hay ninguna? Si se pudiera devolver el tiempo, yo no lo haría porque a ti te tengo. Solo tú me complementas, no tengo dudas, sin darme cuenta le diste cura a la soledad que me mataba. Ahora voy a decir algo, no sé si suene muy crudo o lo que sea, pero me parece que no es la mejor canción que puede salir entre Reiki y Maluma. No, para nada. La verdad es que es como, es lo, como lo mínimo que uno espera. O sea, obviamente son dos grandes actos de talla internacional. De ahí no va a salir una mala canción, pues porque tienen a la mano grandes compositores, grandes productores. Sí, no, y ambos todos interpretan muy bien, entonces pues como que queda sólida desde ese lado, pero... Cuando no hay sé, estos juntes, queda faltando algo. Sí, cuando hay estos juntes uno espera como esas canciones que se hagan notar, ¿sí? O sea, como que sean esas canciones que ese fin de semana es como, vio la canción que sacó Rey con Maluma. Sí, me parece que le faltan, ¿no? Es Amigos con Derechos que te mota, weón. Le falta mucho, desde la recordación del songwriting hasta la estructura de la producción. Bueno, quién sabe qué va a pasar desde la A&R. Es raro, es raro. Tú me diste lo que me faltaba. No sé ni cómo explicar lo que yo siento por ti. Eres tan fundamental en mi vida, tan crucial. Y no quiero imaginar tan solo un día sin ti. Tus besos se volvieron necesarios. Hay algo ahí interesante. ¿Qué? Y es el color de los outfits que me parece que está muy bien pensado. Porque si tú miras, Maluma combina con la guitarra y ellos están como de colores rojizos. Y eso también los agrupa a ellos como grupo. Y pues diferencia a Maluma como solista. No, eso el video está muy bien hecho. ¿Esto de quién será? Aparte, porque es como que cuando son tres personas, siempre es extraño meter uno adicional. Porque ese uno como que rompe con la simetría de la banda, no sé cómo voy a decirlo. Sí, como con el frontman y los otros dos que lo acompañan, pero como está bien manejado desde el color, sí, está bien manejado. Color, exacto, eso me parece muy bueno. Maluma, baby, dímelo, Rey. Esta combi no falla, ¿ok? México y Colombia. México y Colombia, papá. Me huevo, si tú le dijeras a Rey, dímelo, Rey, ¿tú quién esperas que te lo dijera? Dímelo, Chuy. Rey. Chuy, sí. Jessy Terrero. Vuelve al panorama malumesco. Sí. Él ha hecho muchos videos a Maluma, Jessy Terrero. Es viejo conocido de los videoclips latinos en general. No, la verdad es que hubo un momento en que, si uno pensaba en un gran video de reggaetón, en el momento en que el reggaetón eran pocos los grandes videos, pero uno pensaba, un gran video de reggaetón, Jessy Terrero, fijo. Entonces, pues, eso es uno de los... Por decirlo así, de los videos de alto presupuesto en Latinoamérica. Y es una persona que claramente sabe lo que está haciendo. Totalmente. Un crack, la verdad. El video me gustó mucho. La paleta de colores que se usó estuvo dura, dura, dura. A ver, entre Reiki y Maluma nunca va a salir una canción mala, mala, mala. Que no diga mala, ¿no? Muy difícil. Pero sí me parece que desde A&R hubo cosas que se pudieron hacer mucho mejor. Esta colaboración es una colaboración para explotar con toda. Y me parece que la canción, desde la estructura, del songwriting, no es tal vez la más fuerte. Igual, son actos artísticos que pueden hacer lo que les salga a los cojones. Van a sobrevivir. No les va a restar, pero tal vez no les va a sumar como pudo haberle sumado un hit. Y es que a mí desperdiciar como estos grandes juntes me parece como tan triste. Igual, ya pasó hoy, pues bueno, importante que se haya repetido la colaboración. Sí, es una buena colaboración. Es muy importante, sí.
Y bueno, pero bueno, la verdad es que la opinión que más importa en este canal no es la mía, no es la de Sergio, no es la de Nick, sino la de cada uno de ustedes amantes de la música. Entonces, si les gustó este video, denle su like. Si no les gustó, denle su dislike. Pero siempre vayan acá abajo y denle click al botón rojo de suscribirse y a la campanita, porque estamos reaccionando a todo lo de la, todo lo que está moviendo los charts, toda la música que importa. Todos los días, video nuevo en este canal. Y pues recuerden ir a nuestra sección de los favoritos animal de la semana. ¿Qué tienen que hacer en esa sección? Ir a nuestra cuenta de Instagram, @animalrecords. Ya mismo síganos, porque además ahí estamos subiendo contenido exclusivo, como cosas nuevas, para que nos conozcamos, para que seamos mucho más cerca aquí a ustedes. Y si les da pereza buscarnos en el celular, en el móvil, abajo en el comentario opinado les queda un link para que lo pinchen, y ahí estamos para que nos sigan. Y bueno, desde Bogotá, Colombia, yo soy Nick Melo. Yo soy Pop Bachi. Acá Search, un abrazo, gente. Hasta la próxima. Chao. Bye. Y no sé cómo explicar.